Ha significado muchas cosas, ¿no? Pero yo creo que es algo bueno porque de cierta forma también me llevó por un camino que quizás desconocía o que no estaba yo preparado para vivirlo, ¿no? Y creo que a raíz del graffiti, pues he conocido a muchas personas, he conocido lugares, he conocido otras maneras de vivir, y yo creo que es una de las cosas más chidas que ha dejado el graffiti, ¿no? Como envolverme en todo este ámbito del arte. Comencé pues en este mundo del arte pues desde morro. Pues iba yo en la secundaria, es cuando me nació la idea, ¿no? De querer como pintar o plasmar algún tipo de cosas, pero yo toda mi vida he estudiado aquí en Xachila. Cuando llegó el momento de estudiar una carrera, tuve que pues ir a Oaxaca, y pues ahí era algo totalmente distinto, ¿no? Entonces ahí yo estudié la carrera de arquitectura. Ahí pues conocí unas técnicas pues más aptas para el arte, y ahí fue donde realmente pues como surgió, ¿no? La necesidad de querer pues como aprender más cosas. Conocí a mucha gente que ya estaba envuelta en el medio del arte, y posteriormente pues, conocí lo que es el graffiti, ¿no? El graffiti era algo nuevo que llegaba al barrio, como se dice, y pues de ahí empezó todo este viaje, ¿no? De empezar a pintar la calle. Pues el graffiti casi siempre se empieza a hacer de manera ilegal, se empieza a pintar pues de noche, ¿no? Y a escondidas. Y yo creo que parte de eso también fue algo de rechazo de la gente, ¿no? Aquí en la comunidad. Al principio pues era mal visto todo este tipo de prácticas de graffiti, del aerosol, ¿no? De tagas. Y poco a poco los jóvenes se fueron interesando un poco más, se fueron agrupando y pues fueron pues pintando algunos temas, ¿no? Se fueron poniendo de acuerdo, a lo mejor en poner algún fondo, ¿no? Y entonces fue así como la gente poco a poco empezó a ver que la práctica de graffiti pues no era algo tan desagradable como se creía, ¿no? Con el tiempo, todos esos chicos de aquella generación pues fueron puliéndose, ¿no? Fueron perfeccionando sus técnicas, y hasta el día de hoy que pues considero que Xachila es una de las poblaciones más pintadas, más con más arte en sus calles. Entonces, por alguna rara o extraña situación, un día hice un pájaro, ¿no? Un pájaro así negro y como con líneas circulares. Entonces lo empecé a reproducir y pues como que la gente se sacó de onda, ¿no? Que decía que qué cosa era eso, pues que era una marca. Pues se contaba en ese entonces que era una banda, ¿no? Era una banda, o que donde aparecía esa imagen del pájaro iban a entrar como a robar, ¿no? O bueno, se suscitaron varias cosas. Entonces a raíz de eso, pues lo seguí haciendo, ¿no? Lo seguí haciendo, no tuve un control también, por así decirlo, y terminé metiéndome en algunos problemas, ¿no? O más bien en varios problemas por hacer este tipo de ave, ¿no? Entonces, pues de ahí surgió como mi estilo, hacer todo como de manera circular y con líneas. Pero pues gracias a este suceso que pasó, ¿no? Que tuve por ahí algunos problemas, decidí cambiar un poco, ¿no? Adopté la misma imagen del pájaro, pero ahora con colores, ¿no? Ya no negro, sino pues metí mucho color, pero también no, como que no me llenaba, ¿no? A la gente le gustaba mucho el color y es lo que como que vende, pero pues en realidad
regrese como a mis raíces, ¿no? Como a lo simple, a utilizar mucho la línea, el aschurado, la circunferencia, y pues me siento bien con eso, ¿no? Y después de algún tiempo, pues también a la gente, pues le ha gustado, ¿no? Lo ha aceptado más bien. Entonces, me siento bien haciéndolo así, y pues ahorita me está dando también resultado, ¿no? Seguir trabajando de esa manera, con colores pues oscuros, como se puede decir, ¿no? Colores negros que pues son también un poco de ausencia, ¿no? Pero pues así me gusta. Actualmente también me encuentro colaborando con el colectivo Sanarte, que surgió por ahí del año 2014-2015. Es un colectivo conformado por Fernando Juárez, mejor conocido como Lelo, y su servidor. Pues surgió con la idea o con la necesidad de poder darle un valor más artístico a las pinturas que se hacían en el pueblo, ¿no? Comenzamos haciendo un festival, fue pues autónomo, y a la fecha, después de 5 años, pues Sanarte ha generado alrededor de 80 murales en la población. Hemos contado con la visita, con la presencia de pues personalidades que en el mundo del graffiti o del arte urbano están muy bien posicionadas, ¿no? Y eso es lo que también nos llena de orgullo, porque la gente también de otros lados conoce el barrio, ¿no? Conoce esa chila. Y esa es una de las cosas fundamentales que Sanarte tiene en mente, ¿no? Como siempre, dar a conocer o a difundir toda la riqueza cultural que tiene un pueblo, en este caso, pues, esa chila, ¿no? Entonces, la idea de Sanarte, pues, es dar a conocer, pues, como lo dije, ¿no? La cultura, las tradiciones de un pueblo a través del arte urbano, y que también la misma población de Sachila se empape de otro tipo de cosas en el ámbito cultural, ¿no? Yo creo que una de las cosas más importantes es que la gente pueda ver otro tipo de cosas, ¿no? Que no nada más se quede en lo de siempre, ¿no? Sino pueda ver las posibilidades que hay en el mundo del graffiti. Pues ahorita, a lo largo de mi vida, pues me han inspirado muchas cosas, ¿no? Distintas. Pero en este momento lo que más me inspira son como las pequeñeces, ¿no? Como las cosas que no son como palpables, pero que sí se sienten, ¿no? A través, a lo mejor, de una planta, ¿no? De un animal. Que son cosas, pues, como insignificantes, pero que a la vez, cuando las puedes ver o cuando las reconoces, yo creo que esa es una de las cosas que más me inspira en este momento, ¿no? Como los pequeños detalles que existen en la vida, es lo que más me inspira en este momento.